Estamos inaugurando la primera versión de esta feria Coquimbo Puerto Libro, con más de 30 stands, con la participación de escritores nacionales y regionales, donde hemos querido, como primera versión, fomentar lo que es la demanda de nuestros escritores por eliminar el impuesto al libro. El hecho que se haya retomado el hacer la Feria del Libro de Coquimbo es un hecho muy importante y que cuente con el apoyo principalmente de la municipalidad. Si bien es cierto, esta es la primera feria con este nombre, aquí se han realizado 12 ferias anteriormente. Y ganaron una de las primeras batallas en contra la maderera, ¿no? Contra la Trillium. ¿Cuánto se llama? Trillium. Trillium, que fue muy famoso en Chile. Así que tenemos el agrado de tener a Nicolo con nosotros acá. Nosotros tenemos una editorial que se llama Borde Libre Ediciones. Es una micro editorial desde La Serena. La armamos mi pareja, Paula Ceballos, y yo, Ignacio Herrera. Partimos del 2011 y comenzamos a publicar el 2012. Llevamos 3 títulos hasta el momento. Hicimos la reedición de Estela Díaz Verín, Tiempo, Medida Imaginaria. Veremos cómo se relaciona esto con los derechos de los niños. Para comenzar, es necesario satisfacer la siguiente pregunta que yo me formulé al momento de esta invitación. ¿Cómo se observan los derechos de los niños en la escuela y cómo se practican los derechos de los niños en la escuela? Lo que estamos haciendo ahora es un stand de promoción de derechos. Nosotros somos la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, de niños, niñas y adolescentes, y estamos trabajando con uno permanente que es de promoción, donde entregamos un boletín que tiene tanta información de actividades que realizamos, que es abierto a la comunidad, así como también consejos para padres, temáticas como la prevención del abuso sexual, los cuidados de los niños en vacaciones, el tema de la violencia escolar, etc. Esta es la historia de un niño muy chiquitito, ¿saben? No era muy grande él, y se llamaba así, igual que el cuento, se llamaba Guillermo Jorge Manuel José. Sí, tenía 4 nombres, Guillermo Jorge Manuel José. Para nosotros esta feria es importante, no solo porque compartimos o nos contactamos con otros editores, sino que también porque difundimos no solamente los libros que armamos nosotros, sino que también para sostener la editorial disponemos o ofrecemos otros libros de otras editoriales también independientes. Eva es un poemario con cierta extensión en el tiempo. Y hay poemas que se llevan bastantes años, pero todos tienen una voz y esa voz justamente es de aquellas Evas que a todas nosotras nos habitan. Eva, fiel reflejo de su padre y no de Adán, ni menos de su costilla, infinita repite su gesto paridor, su ineludible condición de útero en divina semejanza con su todo. No obstante los rumores malintencionados de su papel secundario en la historia, Eva siembra su esfinge con evidente sonrisa y en el trébol de su vientre el mundo vive. Esta Feria del Libro ha marcado un hito importante, ya que nos permite estar con la gente, conversar con la gente, los autores nuestros escritores, dialogar con ellos. Y lo otro, tener un stand como Sociedad de Escritores de Chile que nos permite mostrar la creación, tanto en ensayo, en poesía, en fotografía, en todo lo que tiene que ver con nuestra región, al público. Esto mezclado además con las actividades que se han tenido para presentar en el escenario, nos llena de satisfacción, diría yo. Yo creo que nos deja un balance positivo en todos los aspectos.